Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es miércoles 26 de julio y como le comentábamos en nuestra emisión anterior, seguramente todavía mucha gente continúa de fiesta, pues en los diferentes municipios de la región. Pero mientras tanto, nosotros le damos a conocer parte de la información preparada para este día. Mantiene CEPSE monitoreo en zonas de riesgo por temporada de lluvias. Como resultado de la temporada de lluvias, se han registrado daños en municipios del estado por el reblandecimiento causado por la humedad. Ante esto, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene monitoreo permanente, sobre todo en zonas de riesgo para evitar daños a la población, señaló en entrevista el titular Joaquín Pluma Morales. Hemos tenido algunas eventualidades. Y bueno, la última que se tuvo fue la de Xolo, pero eso pues se viene en conjunto porque vienen haciendo un canal. Y bueno, ahí hubo reblandecimiento de tierra y bueno, se vino abajo una vivienda o un establo. Y bueno, hubo afectaciones, afortunadamente nada más fueron para los animales. Todos los municipios estamos ahorita con ese monitoreo. Todos los municipios, los directores están al pendiente de sus comunas. Pluma Morales informó que mantienen guardias las 24 horas y comunicación con los 60 municipios para atender cualquier contingencia. Sí, es aquí, siempre estamos a las 24 horas al pendiente de nuestras guardias nocturnas y bueno, para alguna afectación llamar al 46-254-79 y 217-25. Sí, estar al pendientes. Primera, que tengan cuidado, ha estado lloviendo fuertemente, son lluvias fuertes y bueno, no sabemos en qué momento pueda haber alguna afectación en una zona vulnerable. En una segunda nota relacionada a la información de interés general dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala, la 23ª zona militar descubre y destruye plantío de amapola en Hueyotlipan. Fue a las 6 de la mañana cuando soldados de la 23 zona militar ubicaron, tras varios días de búsqueda, un plantío de amapola enclavado en un paraje de la comunidad de Santa Cruz Tenancingo, municipio de Hueyotlipan, una zona poco poblada con apenas unas casitas asomándose entre el verdor de los montes y la milpa. 6 horas después, el equipo de Ahora Noticias y reporteros de otros medios, armados con cámaras de foto y video, grabadoras y libretas, repartidos en 3 convoys militares, acompañados por elementos castrenses, quienes también iban armados, pero con fusiles, nos llevaron a un recorrido por el plantío para constatar su destrucción. Viajamos sobre la autopista Tlaxcala-San Martín-Texmelucan. Una compañera refirió que probablemente tomaríamos un atajo por el municipio de Ixtacuixtla, y en efecto, minutos después, ingresamos a dicho municipio hasta llegar a una carretera que nos condujo al lugar citado. Aproximadamente a 14 kilómetros de la cabecera municipal, entre montes, jagüeyes, campos de labor y la mirada curiosa de uno que otro habitante de las pequeñas comunidades que íbamos dejando a nuestro paso, llegamos a Santa Cruz Tenancingo, donde ya nos esperaban más elementos castrenses y el comandante Elpidio Canales Rosas de la 23 Zona Militar. Justo detrás de un espejo de agua y unas viviendas, se encontraba el plantío. Tuvimos que seguir a pie. En nuestro paso por el lugar, no se escuchaba ningún ruido. Apenas unos 150 metros cuesta abajo, entre matorrales y árboles, se encontraba el sembradío. Esto es un plantío, como les estaba comentando, es un plantío de amapola, de aproximadamente 1.600 a 1.800 metros cuadrados, con una densidad de 10 a 15 plantas por metro cuadrado. Pudieron ustedes observar o pueden observar que está parcialmente aprovechado, o sea, rayado. El proceso para obtener la goma de opio de la amapola es que ellos rayan con esta navajita el bulbo y colocan en esta parte, como pueden ver, los botes que encontramos. Se colocan en el bulbo de la amapola y la amapola empieza a gotear la goma de opio. Los elementos castrenses recibieron la orden de comenzar a cortar de raíz la planta, que estaba camuflajeada con la milpa. Lo que pasa es que la siembran con maíz, porque cuando hay reconocimientos aéreos,
o drones, el observador se confunde, porque la amapola aquí se dan cuenta pues está floreando todavía, entonces cuando se dan cuenta, ¿verdad? Pero normalmente es para confundir, tanto la marihuana como la amapola la siembran entre maíz para confundir a los observadores aéreos. Tras varias horas de corte, las plantas se amontonaron sobre tablas y madera, al tiempo que fueron rociadas con diésel para posteriormente prenderles fuego. Y lo relevante es que pues, es Tlaxcala, que es un lugar donde tiene un índice de delincuencia bajo, lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, y eso es lo raro, lo extraño de que haya un plantío de amapola. A pesar de que es el primer cultivo de este tipo en la entidad, el comandante refirió que se realizarán reconocimientos aéreos en esta zona. Que nosotros vamos a poner a disposición esto de la PGR y a la PGR será quien se encargue de deslindar la responsabilidad de quién es el dueño del plantío, ¿verdad? Vamos a estar muy alerta, vamos a emplear drones, inclusive vamos a ver si podemos traer un helicóptero de la Fuerza Aérea para que nos apoye y vamos a darle mayor atención. Para finalizar con lo relacionado a aquella zona, inician construcción de línea de drenaje sanitario en calles de Analco, perteneciente a Nativitas. Y hoy iniciamos nuevamente con una obra más en el municipio de Nativitas. Hoy le corresponde a San Miguel Analco, es en la calle Hidalgo, son 213 metros lineales, de, como pueden ver, es de tubo, de adocreto, de ecológico, de 18 pulgadas, y son en la cual van a salir beneficiados más de 300 familias aquí en este tramo. Es la segunda obra que se realiza acá en San Miguel Analco. Ya llevamos en ejecución cerca de 10 obras acá en el municipio y bueno, en el cual todavía nos falta por culminar. Estamos a mitades de año y creo que aparte de esto, de gasto corriente, pues estamos ejecutando obras para escuelas, para apoyos para templos, para iglesias, bueno, en el cual no solo eso, el deporte, la cultura. Estamos trabajando para el municipio. En próximos días, igual estamos la propuesta que hizo el gobierno federal a través de CEDESOL, lo del comedor comunitario, que se va a llevar a cabo en las instalaciones del DIF municipal. Igual para adecuar tuvimos que construir, ampliar el espacio que bajo las reglas tiene que ser acorde a unas medidas. Cambiando de información y de región, roban camioneta a comerciantes de Texmelucan y tras operativo es recuperada. Varios sujetos a punta de pistola interceptaron a una familia que transitaba sobre el camino de aguas residuales en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, a quienes amagaron para robarles una camioneta Chevrolet tipo Express color roja con placas XWG7954. Sin embargo, tras el llamado de alerta, elementos policíacos de San Martín Texmelucan montaron un operativo y fue en la comunidad de San Baltasar Temascalac, donde lograron ubicar y dar alcance a los maleantes, quienes en varias ocasiones dispararon a los uniformados para posteriormente dejar abandonada la unidad sobre la calle Emiliano Zapata y emprender la huida, por lo que se logró recuperar dicho vehículo en el que también habían sido raptados sus tripulantes, dos adultos y dos menores, quienes confirmaron el asalto cuando salían del tianguis de Texmelucan. En otra de las notas, desmantelan bodega y punto de venta de huachicol en Texmelucan. La noche del martes y durante la madrugada de este miércoles, en la comunidad de San Juan Tuxco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, policías municipales y federales realizaron una fuerte movilización para asegurar un predio que era utilizado por presuntos huachicoleros como estación de abastecimiento y en donde pues bueno, fueron detenidas 8 personas que operaban el inmueble. De acuerdo con los primeros reportes, tractocamiones acudían todas las noches al predio localizado en el paraje La Cabezada
y pues la entrada y salida de unidades levantó sospechas, por lo que más de 50 elementos de la Policía Municipal de Texmelucan, apoyados por policías federales, implementaron un operativo para asegurar en flagrancia a 8 presuntos huachicoleros, quienes fueron trasladados hasta el C5 y posteriormente al Ministerio Público Federal. Ahí la información referente pues a esta actividad durante pues las últimas horas realizada ya dentro de la zona de Texmelucan. Y yéndonos de manera continua dentro de la emisión de este miércoles, reconoce Cedesol avance en el combate al rezago social en Coronango. Dentro de aquel municipio y de acuerdo a los estudios realizados por la Secretaría de Desarrollo Social, el municipio de Coronango fue el que registró la mayor disminución en la escala de rezago social al pasar del ranking 162 al 203 de un total de 217 lugares equivalentes al total del municipio dentro de lo que es el estado de Puebla, donde la peor evaluación se sitúa en el lugar número 1 y la mejor en el 217, por lo que Coronango avanzó 41 puntos obteniendo la mejor calificación de los municipios situados en la región Angelópolis. Al respecto, la alcaldesa Meli Makoto Chapuli manifestó su beneplácito por los resultados obtenidos, precisando que estos han sido dados a conocer por instancias oficiales, y se comprometió a seguir trabajando con el compromiso de continuar orientando el gasto al abatimiento de las carencias que aún se presentan en su municipio. Cambiando de información, y dentro de otros de los municipios del octavo distrito, presentan en Xoxtla a candidatas a Reina de Fiestas Patrias 2017. Este 21 de julio, el presidente municipal de San Miguel Xoxtla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, acompañado de su esposa Benedict Pérez, presidenta del sistema municipal DIF, regidores, síndico y secretario general, presentaron a las 4 jóvenes candidatas a Reina de las Fiestas Patrias 2017 en un evento cultural realizado en el Zócalo de aquella comunidad, en donde se dio a conocer que el evento de coronación de la reina tendrá lugar el próximo 15 de septiembre en la Plaza Cívica. Las 4 participantes son Carolina Lisbeth Baureagar, Saltillo, de 18 años, con el distintivo verde; María del Carmen Machucho Rivera, de 16, con el blanco; Diana Laura Pulido Hernández, de 18 años, con el distintivo dorado; y Ana Karen Pérez Sánchez, de 21 años, con el distintivo rojo. Y por supuesto ahí las imágenes de estas candidatas. Por otra parte, Ayuntamiento de Domingo Arenas gestiona juegos mecánicos gratuitos para este jueves 27 de julio de 7 a 10 de la noche. Con motivo de los festejos a Santiago Apóstol, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que preside Francisco Meneses Muñoz, a través del secretario general Pedro Atlatenco Luna, dio a conocer de la gestión de juegos mecánicos gratuitos para todos los niños para realizarse este jueves 27 de julio en un horario de 19 a 22 horas. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, para invitar a todas las familias de Domingo Arenas, tenemos los juegos mecánicos, Rueda de la Fortuna, etcétera, carritos chocones, totalmente gratis. Es una invitación que hace el ayuntamiento y en este caso me toca a mí representarlo como secretario del ayuntamiento en un horario de 7 a 10 de la noche. El día de mañana, 27 de julio, juegos mecánicos totalmente gratis. Están todos invitados. Aparte, quiero invitarlos el día de hoy para que asistan al baile de serenata. Traemos a Davis de Chinantla y Rigo Tobar Jr. hoy a partir de las 9 de la noche en el campo deportivo. Los esperamos. Vengan a divertirse. No falten. Pues bien, ahí parte de lo que comentó el secretario general del Ayuntamiento de Domingo Arenas, Pedro Atlatenco Luna, quien además pues bueno resaltó la invitación para pues el baile, que precisamente ya dentro de esta noche de este miércoles pues estará realizando allá en el municipio de Domingo Arenas, con motivo, ya le decíamos al inicio de esta nota, de los festejos pues religiosos en honor a Santiago Apóstol dentro del municipio, y en el cual pues bueno, le recuerdo, se estará presentando los Daddies de Chinantla, así como Rigo Tobar Jr. esta noche, este miércoles, allá en los campos de fútbol
de Domingo Arenas. Por otro lado, ya para ir cerrando con la emisión de este día, presentan a candidatas a Reina de la Feria Huejotzingo 2017. El pasado sábado 22 de julio se llevó a cabo la presentación de las candidatas a Reina de la Feria Huejotzingo 2017 en Casa de Cultura, en donde los organizadores también dieron a conocer la mecánica para elegir a la ganadora, así como los premios a entregar, destacando una premiación de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos para el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Hola, buenos días. Yo soy Carla Aurelia Castellanos Morales, tengo 22 años. Soy originaria de aquí de Huejotzingo, Puebla, y yo estudié la licenciatura en Medicina Física y Rehabilitación. Actualmente laboro en el Hospital Niño Poblano y quiero ser reina de la Feria de Huejotzingo 2017 porque estoy orgullosa de mi municipio. Y el hecho de llegar a ser reina de Huejotzingo equivale para mí a representar su origen, ya que Huejotzingo ha sido el principio de muchos hechos trascendentales en la historia de México. Además, para mí en lo particular, Huejotzingo me ha brindado todo. Mi educación, mi cultura, mis valores, mis principios, mi familia y mi religión. Es un honor para mí que estén aquí en nuestra presentación. Mi nombre es Brenda Castellanos Osorio, tengo 23 años, soy originaria de Huejotzingo. Actualmente trabajo en administración. Quisiera ser reina porque quiero ser una digna representante de mi querido Huejotzingo. Y por eso los invito a que voten por mí. Gracias. Tengo 19 años. Soy originaria de San Miguel Tianguisolco, junto al Cigar perteneciente a la cabecera. Actualmente estudio licenciatura en químico farmacobiólogo. Me gustaría ser reina porque no solo Huejotzingo es la cabecera, somos todos. Y porque estoy orgullosa de las raíces, de la cultura, de las tradiciones, así que los invito a votar por mí. En la feria. Gracias. En esta ocasión, será a través del voto de los simpatizantes de cada una de ellas lo que definirá a la ganadora. Para tal efecto, cada una de ellas, en este tipo de evento, posterior a su presentación, se les hará entrega simbólica de un talonario foliado con boletos para la asistencia al evento de elección, el cual se llevará a cabo en el Salón de Elegas el día 2 de septiembre del presente año a las 8 de la noche. Con este boleto, cada uno de los asistentes podrá votar por la candidata de su elección. Durante el evento de elección antes mencionado, se instalarán urnas perfectamente identificadas con los nombres y fotos de cada una de las candidatas, en donde los asistentes depositarán su voto. A las 11 p.m. se cerrará la votación y un comité electoral conformado por los miembros del comité de feria, un representante de todas y cada una de las candidatas, así como un interventor del ayuntamiento, efectuará el recuento de los votos. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión y por supuesto le recuerdo ahí la página para que, pues bueno, siga la actividad de esta feria Huejotzingo 2017. Puede buscarla precisamente de esta forma en redes sociales, principalmente ahí en Facebook, donde podrá conocer más de las candidatas y por supuesto apoyar a su favorita. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásela muy bien, que tenga una muy buena noche. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto ha sido todo. Esto fue Noticias al Día.